Bueno, para nosotros es un gusto haber compartido, en primer lugar, mandar esta felicitación enorme a todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia del Guayas en este aniversario más de provincialización. Y nuestra presencia aquí obedece justamente al trabajo en unión, al trabajo mancomunado que debemos tener entre todas las funciones del Estado para lograr nuestro objetivo, que es el mejoramiento de la calidad de vida y el buen vivir. Y por eso nos hemos volcado a las provincias, a las ciudades, a las parroquias, a los barrios, a dialogar, a discutir, a conversar, a reflexionar con nuestros ciudadanos y ciudadanas sobre las problemáticas eminentes que tenemos en todo el país. Pero sobre todo, cómo seguir luchando por un país que diferencie esa disputa todavía presente entre el país que sigue beneficiando la acumulación de la riqueza en pocas manos o esas políticas de redistribución efectivas para que la ciudadanía pueda tener acceso pleno a sus derechos. Así es que muy contentos realmente de avanzar en estos procesos de diálogo de manera permanente. Nosotros tenemos un gran reto en el mes de diciembre, que es la aprobación de la enmienda constitucional, y ante eso también les invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas para que podamos informarnos, conocer los 16 artículos de la enmienda que potencian salud, educación, seguridad para todos los ecuatorianos y ecuatorianas, y por supuesto que promueven las libertades políticas de participación y también fortalecen una democracia real.